la dificultad para disponer de una fragua de carbón para la fabricación de herramientas para la talla en piedra, vamos a mostrar cómo construir una pequeña fragua de gas muy sencilla y casera. Los materiales son fáciles de conseguir. Vamos a necesitar una lata, un trozo de tubo de PVC de 30, unos tornillos de 6 o de 8, larguitos, un trozo de tubo de acero cortado en ángulo de 45 grados y para hacer los agujeros vamos a utilizar una broca para metal y una broca de corona para la entrada de la boquilla del soplete. Marcamos aquí un punto trasero con el rotulador, nos ha quedado marcado. Y luego repartimos a la misma distancia del centro, se ve el centro de la lata. Después vamos a poner un tornillo aquí, y a la misma distancia lo podemos medir con un rotulador, con un metro. Ponemos el otro. Colocamos los tres tornillos con tuerca y contratuerca. Para el refractario usaremos perlita y cemento blanco. Dos de perlita. Y uno de cemento blanco. Con esta proporción realizamos la masa. La vertemos en la lata hasta el nivel del orificio de entrada del soplete. Con el sobrante de la masa llenamos un tupper para obtener la tapa de la fragua. Al día siguiente, fraguada la masa en el interior de la lata, engrasamos con vaselina o grasa los tubos de PVC y de acero. Los colocamos en su sitio y los llenamos con masa refractaria. Al día siguiente, con un pequeño giro, retiramos los tubos y habrá que esperar de 6 a 10 días para poder usarla. Podemos aguzar un puntero sobre un trozo de viga, golpeando sobre sus cuatro caras, buscando una buena simetría. Templamos el puntero introduciendo 10 milímetros en el agua, hasta que baje la incandescencia. Después, fuera del agua, observamos cómo la punta pierde humedad y aumenta la temperatura. Rápidamente, y antes de que el tono violáceo del revenido llegue a la punta, la introducimos en un charquito de 5 milímetros de agua, donde permanecerá hasta enfriarse. Aguzada la herramienta, le haremos el recocido. Lo haremos dejándolas enfriar muy lentamente dentro de la fragua, hasta que se enfríe. Le echaremos chamota refractaria para que enfríe más lentamente. Recocida la herramienta, estará lo suficientemente blanda para limar y realizar los cortes de sierra que definirán los dientes de la gradina. Trabajamos con el arco de sierra por las dos caras. Y después suavizamos los cortes con una pequeña lima triangular. El temple lo realizamos de la misma forma que con el puntero. Introducimos un centímetro de agua, aguantando hasta que baje la incandescencia. Y fuera del agua, antes de que el violáceo del revenido llegue a la punta, la colocamos en un charquito de 5 milímetros hasta que se enfríe. La gradina afilada ya está lista para trabajar.